Pase. Gracias. Verá, hace 10 años que trabajo en esta empresa y quiero seguir trabajando en ella, no me entienda mal. Pero los últimos meses me están pagando menos y bueno, yo... Pero cobras en fecha, ¿verdad? Sí, sí, cobro en fecha. Entonces no te podrás quejar. Sabrás que hay muchísimas empresas que no pagan en fecha. Sí, lo sé, lo sé. Cobrar en fecha es lo verdaderamente importante. No lo estropees pidiendo lo que no puede ser. Además... Después de la regularización laboral, los trabajadores ahora dependéis de Drochile, que son los que os pagan el sueldo. Yo, en realidad, no puedo hacer nada. Pero yo hago el mismo trabajo y cobro mucho menos. Pero la alternativa era cerrar la empresa, mujer. Por cierto, tú eres aquella mujer que nos pidió 2 días por hospitalización de su hijo, ¿verdad? Sentí mucho no poder concedértelos. Mucho. Muchísimo. Yo también soy madre y te comprendo. Espero que tu hijo se haya recuperado ya del todo. Y ahora, si no te importa... Permiso. Pasa, pasa. No perdamos más tiempo. ¿Te importa que fume? ¿Y bien? Enhorabuena. Bonito expediente, sí, señor. Nos vienes como llovida del cielo. Estamos buscando una nueva jefa de mantenimiento. ¿Pero qué hay de Ana María? Ay, nuestra Ana María. Los del sindicato la han contaminado y ya no es nuestra Ana María. Necesitamos a alguien como tú. Fuerte. Que no se deje influenciar por nadie. Que entienda que cuando no hay, no hay. Te lo piensas y nos contestas mañana. ¿Pero cómo se te ocurre? No sabía que ibas a venir. Voy a decirte exactamente para lo que he venido. Hay que reducir costes sea como sea. Creo que he reducido los costes un 20% en los últimos meses. No creo que se puedan reducir más. Las subcontratas han sido un éxito, pero... No me gustaría tener que llevar la empresa a otro lugar más barato. ¡Qué pereza! Hay que actuar con celeridad. No sé cuánto tiempo vamos a poder seguir haciéndolo. Las cosas pueden cambiar. En cualquier momento nos plantan esos dichosos marcos reguladores y no sé si podremos seguir controlando a los sindicatos. Esto no es España. Pero hay que reducir costes. Esa es la Biblia del buen empresario.
Hay que reducir costes, ya lo has dejado claro. No, la edad. Hay que reducir la edad de nuestros trabajadores. Y que sean chicas. Todas chicas. Carlos. Sí, volví de Chile esta mañana. No, guapo, de eso nada. Menudo estrés con tanta entrevista en la nueva empresa. Una verdadera pesadilla. No te rías. Si te cuento el sueño que acabo de tener, ni te lo crees. Sí.